Un niño fue operado por una supuesta caída en la cabeza en la ciudad de Oruro. Tras la cirugía, el menor fue derivado a la unidad de terapia intensiva. Aparentemente habría sufrido una caída desde su propia altura, que habría sufrido un golpe craneal. Posteriormente, así hemos visto la necesidad de hacerlo valorar por la especialidad de neurocirugía. Y efectivamente, ¿no? Hay un hematoma subdural que ha tenido que ser intervenido el día de ayer a las 5 de la tarde y habría entrado a quirófano. Es delicado porque aún está en terapia intensiva, ¿no? El paciente está intubado. Posteriormente, los médicos se contactaron con la policía a razón que las heridas en la cabeza del menor no fueron por una caída, más al contrario, fueron provocadas por golpes quien supuestamente los realizó el padrastro. En la cabeza propiamente, en un inicio mencionaban de que eran por caídas. Sin embargo, el personal de la FELCC se ha constituido al lugar, se realizaron las investigaciones pertinentes y en conversación con el médico de turno se ha verificado que no se trataba de caídas, sino de golpes en realidad. Lamentablemente, entonces en ese instante el personal del DASI se ha activado la investigación correspondiente y se ha logrado aprehender al padrastro. Motivos todavía se desconoce, estamos en proceso de investigación. Sin embargo, hay antecedentes de que este padrastro en su oportunidad había golpeado una semana antes, toda vez que el menor se había puesto a jugar en un pecho casa en el cual había golpeado, lo había sonado con una corriente, es lo que refiere, y posteriormente hace un mes atrás también le había sido golpeado también brutalmente el menor de edad. El padrastro fue aprehendido por la policía, quien ahora está imputado por infanticidio en grado de tentativa.